Bueno, continuamos aquí en nuestro programa mundomotorizado.com en temas. Estamos en el Estadio Nacional, estoy con don Rodolfo, porque Hyundai hoy le hace entrega de 60 automóviles al Campeonato Mundial Sub-20 Femenino que empieza en nuestro país la próxima semana. Don Rodolfo, yo creo que debe ser para ustedes todo un honor ser parte de FIFA y una enorme colaboración, 60 autos. Sí, efectivo, es todo un honor. La verdad, desde que nos contactaron hace más o menos 6 meses, por parte de FIFA y por medio de Hyundai, acerca del evento, nosotros dijimos, bueno, díganos qué es lo que necesitan para ver cómo lo logramos. Ya nos pusimos de acuerdo y pues la única manera de poder traer estos vehículos era fabricarlos, porque no, ahorita usted sabe que no tenemos vehículos, y entonces Hyundai también cooperó mucho, ¿verdad? La fábrica logró meter los vehículos en producción en tiempo récord para poder tenerlos aquí hace un mes y poder estar entregándolos hoy. Así que para nosotros sí, todo un honor y bueno, también es una inversión importante, son más o menos 2,5 millones de dólares. Lo que representan estos vehículos, pero lo importante también es que fueron hechos para la organización, pedidos exactamente lo que necesitaban, así que estamos seguros de que los van a aprovechar y los van a utilizar para lo que necesitan. Sí, ya usted lo dijo, pero para que la gente lo entienda, no son vehículos que estaban en el showroom No. para venderse, sino que fábrica los hizo, los envió a Costa Rica exclusivamente para el Mundial. Así es, no, no era posible, digamos, que nosotros pudiéramos cooperar con vehículos propios, o sea, en lo que teníamos y con la previsión que teníamos de ventas, era imposible decir, vamos a sostener 60 vehículos durante 6 meses, y cómo se llama, y al final, pues, conversando con Hyundai y FIFA, digamos, de la magnitud del evento, es un campeonato mundial, es un campeonato importante a nivel global. Pues Hyundai dijo, no, está bien, vamos a ver, vamos a hacer lo posible por fabricarlos y en realidad se utilizaron un par de meses para hacerlo, pero se logró hacer y bueno, aquí están. Veo que hay varios modelos, o sea, todo lo que necesite FIFA. Exactamente, nosotros no dijimos, vea, solo les puedo dar de estos, de estos o de estos. Ellos Nosotros, piden. exactamente, dijimos, ¿qué necesita y bajo qué especificaciones los ocupa? Obviamente máxima tecnología, máxima seguridad, y estas son las versiones, estas son lo que ocupamos, y ahí están, ¿verdad? Son 19 SUVs entre Santa Fe y Tucson, y tenemos 18 paneles, y el resto todas son microbuses de esta área de pasajeros, de 11 pasajeros. Don Rodolfo, le voy a hacer una pregunta porque mucha gente se lo va a pensar. ¿Qué sucede con estos autos después de la Copa del Mundo? Sí, ya me han Buena preguntado, pregunta, ¿eh? ya me han preguntado Ya te varias lo veces. preguntaron. La verdad, sí, nosotros, igual que en el Mundial pasado, aquí en Es el 2014, segundo mundial, sí. exacto, que igual aportamos 56 vehículos en aquella ocasión, esos vehículos retornan a nosotros más o menos un par de semanas después de que el evento termina, ya cuando el comité se haya ido, y en ese momento, pues probablemente lo que va a pasar es que se van a realistar, se van a reacondicionar A la venta y se van nuevamente. a vender. Probablemente se van a vender como, obviamente no como vehículos nuevos porque ya no están nuevos, pero sí con alrededor de unos 5.000 kilómetros, me parece que probablemente van a Sí, estar. en promedio. Entonces, ahorita estamos conversando con la federación porque parece que quieren algunos vehículos, entonces vamos a ponernos de acuerdo también en esa parte. Y obviamente con un mejor precio. Ah, sí, por supuesto, sí, eso no se pueden vender al mismo precio de un vehículo nuevo, jamás. Sí, eso tiene ya un precio probablemente definido que va a representar un descuento interesante para el público, ¿verdad? Sí, claro. E igual ustedes están atentos durante la Copa del Mundo para que no le falte nada y los autos estén en perfecto estado. Totalmente, antes de entregarlos fueron revisados como se revisa y se entrega un carro nuevo. Se les entregaron aquí en el estadio, ¿verdad? Y están ellos, el comité organizador puso los seguros de los vehículos y cualquier cosa que necesiten, igual están todos nuestros servicios de asistencia. Digamos, yo no creo que vaya a pasar nada en un mes, pero si necesitaran algo, pues ahí estamos nosotros para respaldarlo. Bueno, insisto, don Rodolfo, todo un honor para ustedes y también para el país tener esta Copa del Mundo y que Hyundai tenga este gran aporte. Sí, aquí va a ser un doble disfrute, ¿verdad? Vamos a Totalmente. disfrutar del fútbol en apoyo a esta selección nuestra, ¿verdad? Y también a las participantes todas. Así que vamos a disfrutar del fútbol y vamos a disfrutar de ver nuestros vehículos en la calle Sí, no. apoyando el evento. Imagínense que ahora conversaba con la gente de FIFA y me dicen que la venta de entradas ha estado muy buena. Eso me dijeron, sí. Todos los partidos en el Sí. Estadio Nacional parece que van a ser llenazos. Sí, imagínense el marco que vamos a tener y Sí. el mundo nos va a estar viendo. Sí, qué alegría que la afición está respondiendo, que la gente está respondiendo, a la gente le gusta mucho el fútbol de mujeres. Y bueno, es un campeonato mundial, es que o sea, la magnitud De las del mejores del evento, mundo. exacto, la magnitud del evento yo creo que hace que la gente diga, sí, tenemos que ir a verlas, porque algún día van a estar ahí en las mayores, compitiendo en mundiales mayores, entonces vale la pena venir a verlas ahora que tienen 20 años y cuáles son las estrellas que se van a No, proyectar. ahora observaba a las jugadoras nuestras, las de la selección sub-20, y realmente atletas completamente No, profesionales, impresionante. impresiona. Impresionante, por eso doble satisfacción de poder estar aquí y de poder apoyar un evento femenino de fútbol.
Don Rodolfo, pues gracias por invitarnos y vamos a estar atentos porque sabemos de que pronto vienen cosas nuevas en Hyundai aquí en el país. Así es, muchísimas gracias, más bien. Bueno, amigos, ya lo vieron, estamos aquí en la explanada del Estadio Nacional. Se han ya entregado, bueno, la entrega es simbólica, pero ya FIFA ha tenido los autos hace unos días. 60 autos Hyundai para la Copa del Mundo Sub-20 femenino. Y un agradecimiento a Avery que nos está ayudando aquí con la cámara para llevarles a ustedes estas imágenes aquí en nuestro programa en temas. Pausa comercial y ya regresamos con más.